El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa en marcha con el Plan Nacional de Vacunación Anti-COVID-19 y a partir de este miércoles implementó la modalidad autoservicio en San Salvador, Santa Ana y San Miguel. El ministro de Salud verificó el punto de vacunación ubicado en el parqueo norte del Centro Comercial a Gran Vía, ubicado en el municipio de Antiguo Cuscatlán. Un proceso rápido, un proceso eficiente en el cual se tienen capacidad de vacunar cerca de 300, un poco más de 300 dosis por cada uno de estos centros de vacunación de autoservicio, en lo cual la población puede acercarse siempre agendando su cita. Tal y como lo anunció el mandatario salvadoreño, la población puede acudir a recibir la primera dosis del fármaco sin tener que bajarse de su vehículo de manera ágil y segura. Es de reconocer el esfuerzo que están haciendo, ¿verdad? Los médicos por primera vez están recibiendo el apoyo continuo para poder dar un buen servicio. Creo que todas las personas que éramos un tanto escépticos al servicio de salud, ahora estamos reconociendo el esfuerzo que se está haciendo especialmente para combatir esta pandemia. El punto de vacunación en Santa Ana está ubicado en el Cantón Portezuelo, contiguo a la colonia 1 de Octubre. Los pasos para este proceso siguen siendo el prechequeo, registro, orientación, vacunación y observación. Se les está realizando el prechequeo, el registro con el llenado del consentimiento informado y posteriormente pasan a su vacunación. Un agradecimiento al señor presidente de la República por esto que está haciendo con nuestro pueblo salvadoreño y un agradecimiento a todo el personal que está bien organizado en la vacunación. En San Miguel, la población también reconoce el esfuerzo articulado para continuar avanzando en el Plan Nacional de Vacunación en este y en los otros 163 puntos de inmunización. Gracias por la oportunidad que nos da de poner esta vacuna, pues ya que para nosotros es vital ponerla, ¿verdad?, por las enfermedades que estamos viviendo ahorita. Y también a todo el personal del Ministerio de Salud, pues qué excelente trabajo que hacen. El gobierno del presidente Nayib Bukele inició el proceso de vacunación el 17 de febrero y tiene como meta inmunizar a 4.5 millones de salvadoreños como parte de las estrategias para combatir la pandemia.